esta imagen del teísmo, para contrastarla con el no teísmo. El teísmo es la creencia en Dios. Nosotros estamos, el curso, si os acordáis, es sobre la espiritualidad, sobre la cualidad humana sin Dios. Y entonces, para marcar un poco las para ver un poco la paradoja o la contradicción que de todo hay, vamos a ver, el esquema del teísmo es muy simple. Es un esquema dual donde hay un Dios que es superior a la humanidad y al cosmos y al universo, y que tienes normalmente la iniciativa, la flecha de la izquierda es la creación. Se comunica él primero con lo que no es Dios, y lo que no es Dios le responde siempre con una especie de diálogo, de alteridad, de diferencia, una alteridad de diferencia. Una alteridad que también la llaman en filosofía una alteridad trascendente, ¿eh? Y este es el esquema del teísmo con el cual funcionan las religiones monoteístas y las politeístas también, en general. Pero las monoteístas más claramente, conociendo el judaísmo, el cristianismo y el islam. Este es el esquema un poco. Pero ahora vamos a pasar a otro esquema, que es el esquema del monoteísmo. Fijaros, en este esquema no hay dos. Hay una sola realidad. No hay un uno y un dos. No hay, hay una sola realidad, una única realidad. Y el movimiento se produce dentro de esta única realidad. El movimiento es desde el ego, que es lo más externo de la identidad personal, hasta el más allá del ego, que algunos le llaman realidad absoluta, otros le llaman, que es he puesto aquí RA, realidad absoluta, o DA, dimensión absoluta. Lo veis aquí en el esquema, más allá del ego. ¿Por qué es más allá del ego? Porque no se puede definir, porque el ego no tiene nada que decir sobre esta realidad. Pero el ego no es distinto de esta realidad. No es distinto. Y este es el gran misterio de este esquema no teísta. Todos los caminos, tanto del budismo como los caminos de la cultura cínica que vamos a ver hoy, como los caminos del hinduismo, todos ellos siguen este proceso en común. Son no teístas. Algunos de ellos podrían incluso denominarlos ateos, pero esa sería la denominación más dura. La menos dura, la más suave, sería esta, no teísta. Fijaros, pasa el ego, pasa por el cuerpo, las sensaciones, la mente. Y con el trabajo de la mente podemos llegar, según cómo, a través de la contemplación, la meditación, al nirvana, o más allá del ego, o a la liberación del samsara, el moksha. O hay distintos nombres, da igual los nombres, aquí no hacen una realidad. Este es un esquema más bien de comprensión, de interpretación de la realidad. Francesc, sí. Una pregunta, no entiendo por qué. Es así, no al revés. O sea, el ego no incluye todo lo otro. Sí, o sea, sí, sí, sí. Por eso el ego es como como diríamos, en una cebolla sería la capa externa, ¿eh? Ah, eso es como una cebolla. Sí, ah. Sí. Sería como la capa externa. Lo que pasa es que aquí la óptica nos traiciona. Es un esquema, ¿eh? Los esquemas tampoco son para... Digamos que la capa externa, la piel externa sería el ego, ¿eh? La piel. Y el meollo sería el más allá del ego, que es sin forma, que no tiene ni cuerpo, ni mente, ni ego, pero al cual solo se puede acceder, y esta es la gran paradoja de todos los caminos espirituales estos que no son teístas, solo se puede acceder al más allá del ego a través del ego. Sin el ego no hay camino espiritual. El ego, que para algunos es percibido como una maldición, es un gran regalo, una gran suerte, porque sin el ego no hay liberación, sin el ego no hay felicidad. El ego no puede ser negado ni puede ser destruido. Hay que aprender a gestionarlo, pero no se puede destruir. Y esta es, si queréis, el buen mensaje. En algunas corrientes de estas tradiciones hay aberraciones, ¿eh? Hay patologías, como en todas las tradiciones religiosas, que caen en
en derivas, en desajustes que suponen la destrucción del cuerpo. Alguna, sobre todo Mahavira y algunos discípulos de Mahavira en algún momento llegan a suicidarse, ¿no? Pero esto es, son excesos, patologías. Pero las patologías las tienen todas las tradiciones religiosas, ¿eh? No se libra ninguna en eso. Aquí este esquema es para ver los acentos chino-indio en el cultivo de la cualidad humana, o si queréis vosotros en la espiritualidad. Hay acentos. Acentos no significa que la otra tradición no tenga lo mismo, ¿eh? Significa que se destaca, se subraya este aspecto por encima de los otros. Todas las tradiciones espirituales tienen todo. Incluso el cristianismo o el islam tienen dimensiones no teístas. Pero este es otro problema que podemos abordar en otra ocasión. Ahora no toca, diríamos. Pero sí que es cierto que tanto islam, cristianismo, como judaísmo tienen dimensiones no teístas. Todas las religiones tienen de todo. Pero lo que hace la singularidad de los caminos espirituales son los acentos. Los acentos, lo que más destaca, lo que más... Y aquí he intentado hacer una comparación entre la expresión de la cualidad humana en la cultura cínica, que subrayaría más la educación, y aquí educación tiene un sentido muy amplio, muy generoso, no solamente el autoconocimiento, sino también el conocimiento de la tradición, de la naturaleza, que en el fondo... Para los taoístas, para que ese conocimiento sea bueno, no puede ser racional, no puede ser discursivo, no puede estar sometido a leyes humanas, sino que las leyes humanas tienen que estar sometidos a la naturaleza. Y por eso el taoísmo muchas veces habla de un conocimiento que es no conocimiento. Y por otro lado, la cultura índica subraya más el conocimiento como sabiduría, que en el fondo es un saber que es previo al yo. O sea, el saber, la sabiduría, incluye al yo. En esta cebolla la podríamos presentar de otra manera. Si el centro y lo más importante es el más allá del ego, entonces lo que incluye todo lo demás es el más allá del ego. Y el ego queda reducido en el centro. Son maneras de presentar la misma realidad, ¿eh? Pero en este sentido, lo importante es que en el conocimiento de la cultura hindú no hay sujeto y objeto. No existe, se llama prajna, no existe sabiduría, conocimiento de sabiduría, si hay dualidad. Y estos son los acentos. Veréis que cuando leamos los textos hindús nos van a machacar con esta idea de que el conocimiento es la sabiduría de la no dualidad, no hay dos, solo está el Brahman, la divinidad, y todo es Brahman, y por eso no hay dos, y no hay alteridad posible. En cambio, en la cultura cínica hay otra perspectiva más matizada, donde toma el valor del conocimiento dual, todavía está presente el conocimiento de la tradición, el conocimiento de la naturaleza y el autoconocimiento, ¿eh? Los tres. Pero también hay un conocimiento de algo externo, aparentemente, que en el fondo no lo es, que es la naturaleza y la tradición. Bueno, esto es para, es un esquema, ¿eh? Simplemente para ver que en la columna de la derecha, en la flecha de la derecha, dice, es el viaje del sí mismo, dentro del sí mismo, todo lo demás es maya. Maya significa ilusión. El samsara es maya. El samsara, el ciclo de la reencarnación, de los renacimientos, reencarnaciones, es ilusión. Es falso. En el hinduismo se habla mucho de conocimiento e ignorancia. Si hay un conocimiento es porque el ser humano es ignorante. Entonces la liberación consiste en el paso de la ignorancia al conocimiento. Y esto supone que todo lo que no es conocimiento es falso, es ignorancia. Es muy simple en el fondo, es un esquema muy simple, casi infantil, ¿eh? Pero a veces de tan simple que es la gente... lo complica. Bueno. Muy bien.
Y ahora vamos a empezar, si os parece, con la explicación de lo que es Confucio. Confucio y una breve presentación del personaje, que es un personaje muy particular. A mí me encanta personalmente, pienso que se parece a algunas personas, a algunos de vosotros que conocéis a María Corbí. Pienso que Confucio se parece mucho a María Corbí, que es un jesuita, que es el director del Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría. Es una persona que vivió, es un personaje histórico, del cual conservamos hasta su tumba, que vivió en el siglo VI a.C., vivirá 73 años, vive básicamente la mayor parte de su vida en el noreste de de China, y es un personaje muy particular. Él era hijo de aristocráticos en el reino de Lu, que es uno de los reinos de este noroeste de China. Vivió en este reino y se murió su padre muy joven, y era de la familia aristocrática venida a menos, pobre en el fondo. Y era de la casta, bueno, de la semicasta de los Xi, que son los astrólogos, adivinos, que conocen un poco y que tratan con los libros sagrados y que evidentemente conocen la tradición china. Él estaba enamorado de una época dorada de la historia de China, que es la época de las dinastías Zhou, Z-H-O-U, Zhou. Esta dinastía, que es una dinastía clásica, es una dinastía que presentaba una cierta armonía, pero que entró en un proceso de decadencia por los combates entre el rey y los señores feudales. Estos combates entre el rey y los señores feudales sumieron a toda la población en una situación de terrible miseria. Confucio, empatiza con esta situación de miseria. Él también padeció esta miseria, era de los sectores pobres de los aristocráticos y empobrecido. Él fue huérfano de padre prácticamente y vivió con su madre muchos años y estudió las seis artes tradicionales de China. Por lo tanto, es una persona ilustre, pero no en una escuela de plebeyos, no en una escuela de aristócratas, en una escuela de plebeyos. Básicamente, él ve cómo la gente sufre, se apiada, empatiza con esta gente e intenta encontrar una respuesta a este sufrimiento. Y para él, la respuesta al sufrimiento será muy interesante cuando veamos su pensamiento. Es una respuesta compleja, pero que implica el autoconocimiento y el cambio sociopolítico. A la vez, el autoconocimiento y el cambio sociopolítico, que para él los seres humanos, si se conocen a sí mismos, son perfectibles. Fijaros la condición que digo, si se conocen a sí mismos y si conocen su tradición, son perfectibles, pueden mejorar a través de la educación. Y la educación es el conocimiento de la propia tradición, de los sabios, de los reyes sabios, de los antepasados y de toda la sabiduría acumulada a partir de estas tradiciones. Él se dedicó durante un tiempo a la enseñanza como tutor durante un tiempo y después pasó a las cortes de los señores feudales para intentar provocar con este sistema de educación que se basaba básicamente en el cambio a través de la educación como sistema de cambio, de mejora personal y social. A través de esto intentó meterse en política, ayudar a los políticos, hasta fue ministro en un pequeño reino, pero salió siempre escaldado, es decir, rebotado. Duró muy poco en política y hasta el punto de que llegó a exilarse durante 12 años del reino, de su propio reino. Él entendía que la política era simplemente una manera de hacerse mejor ser humano, pero que esta manera de hacerse mejor ser humano era posible a través de la educación, que era una educación en la tradición y en el conocimiento de los ancestros, pero también una educación del carácter personal. Y aquí es donde él intenta hacer una revolución humanista
a través de la educación y en política. No lo consigue, queda frustrado, de hecho no lo conseguirá en toda su vida. En este sentido no podemos hablar de que sea una persona que tenga éxito social. Al final de su vida, después de este periodo de exilio, vuelve a su país natal y pasa los 6 últimos años de su vida educando a un grupo de discípulos que pasan de ser 72 a ser unos 3.000 al final de su vida. Estos discípulos son muy importantes porque son los que van a generar lo que se llama el confucianismo, que es un poco la corriente esta que marca toda la cultura china y toda la filosofía de fondo, la identidad ideológica de todo el universo chino, en general. Es una manera de interpretar la civilización china muy útil, ver qué significa Confucio. ¿Qué significa Confucio? Esto es lo que hace referencia a su vida, pero ¿y su pensamiento? ¿Cuáles son? Ya lo he apuntado un poco, pero básicamente él cree que para adaptarse al presente hay que él, como buen chino, cree que todo el proceso es, la vida es cambio y que en los cambios hay que adaptarse al cambio. Él, para adaptarse al cambio, lo que cree es que lo más útil es la tradición, el conocimiento de la tradición. El conocimiento, el estudio y la meditación de la tradición. Las dos cosas, el estudio, es decir, la lectura, el análisis racional y también la meditación de la tradición. Él estaba enamorado del estudio. ¿Por qué lo he comparado antes con Corbí? Porque Corbí es una persona enamorada del estudio. Quien lo conoce lo sabe. Y entonces, él también. Confucio es un hombre enamorado del estudio. Alguno diría obsesionado por el estudio. Y que cree en la fuerza del estudio. Y el estudio es no solamente la transmisión, sino el esfuerzo y la meditación. Y esto es importante. Él cree, por lo tanto, en el poder acumulativo y transformativo de la cultura. La cultura te capacita, te da energías para transformar la sociedad. Sin cultura no hay cambio social. Y esto es un esencial en el pensamiento. Y de aquí la continuidad entre los valores culturales y las normas sociales. Las normas sociales tienen que salir de la cultura, no al revés. No al revés. Y por eso él le da importancia a la norma, pero siempre que esa norma sea capaz de adaptarse al conocimiento que da el estudio. Y esto es importante, porque muchas veces se ha presentado el confucianismo como algo tradicionalista. No es cierto. Es un tradicionalismo, pero que se adapta al cambio. Que se adapta al cambio. Para él, por eso es tan importante lo que él llama la tradición erudita. Se llama Drugia, y que de alguna manera reúne a todos los hombres sabios, los, como diríamos, las personas ejemplares, que en chino se llama los Yunji, que son las personas que son capaces de acumular esta sabiduría. Son los maestros de sabiduría, en el fondo, los maestros de sabiduría. Fijaros que Kung Fu, Kung Fu, Confucio es Confuzi. Con es el nombre de familia y Fuzi es maestro. Maestro con. Maestro sabio. Sabio con. Con. Es el nombre de familia. Después también Lao Tse es Lao Zi, que es el maestro Lao. Que tampoco se llamaba Lao, pero da igual. La cuestión es que son maestros. Y no se es maestro por naturaleza, ni por condición social, se es maestro por virtud. Por virtud, y se consigue la virtud a través de la educación del aprendizaje. Y aquí, ¿cuál es de todo esto? ¿Qué es lo más importante? Aquí tenéis, ahora os veo, en el fondo, Confucio es un maestro de humanidad. Un maestro de humanidad. Él tiene parte de que encima del ser humano hay un gran ser humano, y esto se llama el uno, el tian. Y aquí veis el dibujo, veis el pictograma
que de Tian es un ser humano con una raya encima, que es una especie, si queréis, de superhombre sabio. Superhombre sabio. Y esto es el uno. El principal interés del maestro de humanidad, los seres humanos y los fundamentos de esta humanidad. El método, aprender a ser humano. Aprender a ser humano. Una bondad se puede enseñar y aprender. La bondad se puede enseñar y aprender. La sociedad solo es donde se comparte esta bondad en armonía y paz mediante la sabiduría. Y aquí fijaros el texto este de las Analectas. Son estas cosas las que me preocupan. La incapacidad de cultivar la virtud. La incapacidad de profundizar en lo que he aprendido. La incapacidad de avanzar hacia lo que he oído que es correcto. Y la incapacidad de reformarme cuando tengo defectos. Objetivos. También transformar la sociedad a través de una floreciente comunidad moral que cultive el sentido de humanidad en política y en sociedad. Es una revolución a partir del cultivo del sentido de humanidad, ¿eh? La comunidad de los Junzi, que decíamos, las personas ejemplares. Lo divertido, lo curioso, es que esta comunidad no se construye desde arriba para abajo. Se construye desde los sabios, a través de las familias, y después las familias, los grupos, y después del grupo, el pueblo, y después del pueblo. Pero el ambiente es de la familia, porque todo se basa en el amor, en la piedad filial, en la piedad entre hermanos, entre el amor, entre recíproco, y esto se construye básicamente a través de la familia. Por eso la familia es el paradigma central de la cultura china. La familia, ¿eh? La familia. Los seres humanos, al desear establecerse, dice él en las Analectas, también establecen a otros. Y al desear crecer, también agrandan a otros. La capacidad de tomar como analogía lo que está cerca puede llamarse el método de la humanidad. Si no amas al que está cerca, ¿cómo puedes cambiar la sociedad y el mundo? Esto es un planteamiento muy simple también, pero a veces que no se conoce. Y siguiendo con su... Él tiene la convicción de que hay una conexión entre este orden moral o ético y el orden cósmico. El orden cósmico, el universo, se mueve a partir de la ética. La ética cambia a la persona, cambia a la familia, cambia al grupo, cambia al pueblo, cambia a la sociedad, cambia al mundo, cambia al universo. Y esto ya prepara lo que será después el taoísmo. El taoísmo, si os fijáis, son primos hermanos con el confucianismo, y de hecho fueron prácticamente contemporáneos, Lao Tse y Confucio, y de alguna manera el taoísmo dice lo mismo que Confucio, pero poniendo el acento en la naturaleza, más que en la educación personal y todo. Vale. Yo creo que esto es importante, lo que hemos visto, esto no hace falta. Aquí la columna vertebral de Confucio. Confucio, veis, tiene la columna vertebral, es el eje es el aprendizaje y la educación. Después, si nos vamos hacia arriba, veis que arriba está el círculo de la humanidad o la benevolencia, Ren le llaman, que son estas virtudes: seriedad, generosidad, sinceridad, diligencia y amabilidad. La imagen del chino tópico, ¿eh? El chino tópico, el prejuicio del chino tópico. Después tenemos la música, la importancia de la música en la cultura confuciana. La armonía social tiene que ver también con la armonía musical. Y esto es por eso también Corby es un personaje muy, muy confuciano, porque Corby hizo estudios en música y estudió mucho la armonía. Después también está el tema del yi, la justicia de reciprocidad, que es este que decíamos, tratarse como iguales, una justicia equitativa, que no tiene que ver con la piedad, o sea, es previa a la piedad filial, ¿eh? La piedad filial va mucho más allá de esto. Para construir el ren se necesita la piedad filial, ¿eh? Pero esto es básica también. Y aquí se basa también la regla de oro de la moral, que
de la cual vamos a leer hoy, después, está entre los textos seleccionados, no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Esta regla de oro la formuló Confucio y se basa en el criterio de reciprocidad. Y entonces, otra cosa importante es el ritual y la propiedad. La propiedad aquí no significa la propiedad privada, ¿eh? La propiedad es hacer el acto justo en el momento oportuno y de la manera oportuna. Es la adecuación de la acción a los ritmos rituales. Hacer como que cada acción que hacemos sea un auténtico ritual, tenga una cadencia, tenga que respete todos los personajes, elementos que se mueven, que son los actantes de esa acción. Después la cultura que, y el aprendizaje que ya hemos dicho que es central, ¿eh? La virtud que es la suma de la reciprocidad con la piedad filial de padres a hijos, de hijos a padres, de entre hermanos, entre amigos. Y al final, el camino espiritual, porque en el fondo, aunque el confucianismo no es una religión, algunos lo confunden con una religión, él, Confucio, practicaba los ritos religiosos, pero nunca se interesó ni por los dioses ni por los espíritus. De hecho, todo su mensaje es una reacción contra la aristocracia, que entretenía y mantenía una relación del pueblo con la religión que se basaba en la superstición, en el miedo, en el terror y en la magia. Entonces, para evitar todo esto, Confucio no quiere nada, no habla de los dioses ni de los espíritus, aunque él sí practica los rituales, pero les da el sentido este que hemos dicho, no de culto a los dioses, sino de armonización de la acción social y como acción transformadora humana, ¿no? Como veis, esta es la columna vertebral de Confucio. Me parecía que, como los textos que vamos a leer son cortos, era necesario explicarlo un poco y esto os permite leer ya en extenso las Analectas de Confucio, que son unos textos clásicos escritos, no sabemos si por él, pero en todo caso pues sí por sus discípulos, y que recogen, curiosamente, muchas cosas autobiográficas de Confucio. Sabemos, es uno de los textos espirituales o de sabiduría que nos dejan traslucir, nos deja pasar información sobre su vida personal. Y ahora vamos ya al texto. Vamos a ver aquí cómo cambiamos esto. Antes de que pases al texto, sí. A Miquel Castillo ha hecho una pregunta. ¿Sí? Que dice, ¿cómo y cuándo encajaron las ideas de Confucio en la China feudal? Sí, encajaron mal porque de hecho su decepción política es que los señores feudales no lo entendían, lo utilizaban más bien. Intentaron utilizarse, él no se dejó utilizar porque tan pronto vio que la cosa iba en la línea de manipulación, se alejó de los señores feudales, ¿eh? Pero sí que estuvo en contacto con ellos, incluso tuvo un ministerio durante un tiempo muy corto. Y después el otro tiempo estuvo de consejero en varios reinos y nunca cuajó nada. De hecho, él es un gran decepcionado con esto. De hecho, su vida es una especie de historia de fracaso que tiene éxito después de muerto. Después, ¿cómo sirvió? Pues su pensamiento ha servido para construir un paradigma común, un fondo axiológico común para toda la cultura cínica, hasta hoy. Es todavía de actualidad en China. Los chinos se mueven en su inconsciente colectivo, marcados en gran medida por este pensamiento de Confucio, por esta sabiduría de Confucio. Aunque no lo entiendan muchas veces del todo ni lo hayan estudiado mucho, su cultura está impregnada, está imbuida de esta sabiduría. Yo creo que su éxito político y social son posteriores y todavía están por desarrollar y por materializar del todo. Yo espero que la China post-comunista vaya un poco por esta línea. Pero veremos.
De hecho, ya el comunismo actual ya tiene algunos acentos que van en esta línea, ¿eh? Algunos acentos. Esto no sé si responde a tu pregunta, Ángel. Ángel ha hecho una pregunta también de qué presencia tiene Confucio en la China actual, que supongo que más o menos es lo que has dado respuesta ahora, sí, y también sí. Pregunta que si fuera de China. Fuera, o sea, de China no mucha presencia. Tiene mucha más presencia Buda, por ejemplo, o incluso el hinduismo, que el confucianismo en fuera de China. Sería interesante que fuera de China fuera más presente, por ejemplo, en este amor, esta especie de seducción hacia la educación, el aprendizaje, que no se limita a la universidad, a las escuelas, sino que es un aprendizaje de por vida, que es una actitud delante de la vida, un aprendizaje permanente, y que es personal y es colectivo, pero también personal. Es personal porque cada uno tiene que hacerlo, es colectivo porque hay una tradición, es colectivo porque hay unos maestros que se comunica, es colectivo porque lo que pretende este aprendizaje y esta enseñanza es transformar la sociedad y la comunidad a partir de la familia. Espero que... No tiene mucho predicamento todavía, al menos en Occidente no ha calado mucho. Aquí vemos los textos. Si os parece, vamos a leer primero el primer texto, el texto número 1 de Confucio, que lo tenéis en la página, no sé qué página es esta. No. Es la página 12, ¿eh? 12. Bueno, son textos más cortos, porque las analectas de Lun Yu de Confucio está escrito en un estilo a veces autobiográfico, narrativo, pero en muchos pasajes aforístico, en frases más o menos cortas, sentencias. Dice: el hombre que con diligencia y perseverancia dedique toda su vida al descubrimiento del bien y la verdad gozará de una felicidad profunda. El bien y la verdad son el objeto de la enseñanza y del aprendizaje. Dedicarnos toda la vida a indagar, a investigar a través de la enseñanza, de la educación, del aprendizaje, es la máxima felicidad. Garantiza la felicidad suprema. Esto iría muy bien en las empresas ahora que se habla de la formación permanente y de la actualización permanente, el aprendizaje permanente, el trabajo en equipo. Y paso al cuarto texto. El texto número 4 es también un texto muy, muy, muy interesante. En este se nos plantea la virtud como un humanitarismo, el amor al prójimo. Fijaros, dice... El humanitarismo, es decir, la benevolencia hacia todos los hombres, seres humanos, es un sentimiento que se practica preferentemente en los campos. Los campos, quiere decir, en el espacio agrario. Dice. Humanitarismo como amor al prójimo. Sin amor es imposible mantener la virtud durante una pena duradera ni durante un prolongado bienestar. El hombre bueno encuentra la paz en el amor. El sabio considera el amor como el mayor tesoro. Fijaros, aquí hay una conexión entre la benevolencia y el amor, porque a veces, sobre todo los que venimos de tradición cristiana, siempre nos preguntan, ¿tiene algo que ver Confucio con el amor? Sí, visto desde esta perspectiva humanista, ¿eh? De benevolencia, de querer el bien de todos los seres humanos. De querer el bien de todos los seres humanos. El confucianismo no es una religión al uso. Algunos lo consideran en historia de religiones como religión, pero no es una religión propiamente. Es un humanismo universal, que sale de China, evidentemente, que es local en su origen, que es local en su lenguaje, que es ideológico incluso en su lenguaje, pero que después tiene un valor universal, un valor de cualidad humana. Textos número 6, al final de la página 12. Considerar a todos los hombres como iguales, no hacer a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran, regla de oro de la moral, nada es superior a esta norma. Nada es superior a esta norma. Cuando se habla en diálogo interreligioso, se habla mucho de si hay una ética común en toda la humanidad.
la ética común ya la conocemos todos, lo que pasa es que no se aplica, que es la regla de oro de la moral: no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Otra cosa es que nos dediquemos a aplicarlo o no esto, a implementarlo prácticamente, ¿no? Pero esto está muy claro. Texto número 7 es un texto un poco distinto, que pone el acento en el grado de perfección. Y aquí incluye ya la idea de conexión entre el estudio y la meditación. Fijaros, dice: meditar en silencio y tener siempre presentes las conclusiones a que hemos llegado en la meditación, aplicarnos en el estudio y sentir un gran amor hacia él, instruir incansablemente a los hombres sin desfallecer ni un momento. Qué difícil es alcanzar este grado de perfección. Pero este texto es muy significativo porque nos presenta un poco el programa entero de Confucio. El programa entero de Confucio. Y la idea de conectar el estudio con el amor hacia el estudio. El amor, la pasión hacia el estudio. La pasión hacia el estudio. Lo cual no significa que no seamos hombres de acción, hombres y mujeres de acción, pero es que es importante el estudio. Bueno, ahora pasamos a Lao Tse. Lao Tse es primo hermano suyo en muchos sentidos, pero distinto. Lao Tse representa, en el fondo, una reacción contra la tradición. Contra la tradición que Confucio tanto quería. Y en este sentido, es una pequeña revolución en relación a Confucio. Después ya comentaremos, si tenemos tiempo, que hay una historia que cuenta entre un encuentro entre Confucio y Lao Tse, pero esto ya es más anecdótico, si tenemos tiempo lo comentaremos. Él vivió también en el siglo VI, es más antiguo Lao Tse que Confucio, es más viejo. Se supone que el joven es Confucio y que el viejo es Lao Tse. Pero como el confucianismo ya existía de alguna manera antes de Confucio, porque Confucio recupera la tradición de los reyes sabios, la tradición, digamos, más de los maestros sabios de los imperios chinos. Entonces, de alguna manera, Lao Tse reacciona contra esta tradición. Reacciona porque la considera una tradición demasiado, demasiado institucional, demasiado atada y unida al poder establecido. Lao Tse es el autor del Tao Te Ching. Algunos lo conocen como Lao Tzu, pero es lo mismo, es diferente tipo de transliteración. Él fue quizás el Tao Te Ching, es la obra más conocida de Lao Tse y es la que vamos a leer ahora dentro de un momento. Es una obra importante que quizás no escribió él, pero en todo caso la escribió su escuela, su escuela. Él, el autor de, o la escuela, o la filosofía de los autores de esta escuela, es la de la reclusión. La reclusión, el retiro, un hombre o una escuela de discípulos o una escuela de ermitaños que rechazan la doctrina de la acción y que promueven una filosofía de la no acción, un cultivo de la calma interior, un cultivo de la pureza interior. Y en ese sentido es un acento distinto al que teníamos con Confucio. Es cierto que los confucianos le tienen como un maestro, un filósofo, lo recuperan como un maestro y un filósofo, así como después incluso en el taoísmo posterior de la Edad Media, de los siglos VIII, IX en adelante, Lao Tse se convierte en Dios, cuando él no habla para nada de Dios, pero esto es ya los procesos de divinización que se producen, sobre todo en la dinastía de los Tang, en la época de los Tang, que es más o menos la etapa de la alta Edad Media de China, y entonces tienen tendencia a divinizar a Lao Tse. Pero Lao Tse es básicamente un personaje que no... lo poco que sabemos históricamente, a través de un historiador chino que se llama Xiang Qian,
explicó algunas cosas de Lao Tse y lo poco que dice es que era un hombre, un ermitaño. Un hombre de... Incluso se cuenta que cuando escribió el Tao Te Ching desapareció. Y la leyenda dice que desapareció en otro reino, se exiló de su reino, se fue a otro reino vecino y desapareció. Escribió el Tao Te Ching y después desapareció. Y algunos, la leyenda cuenta, que vivió centenares de años escondido en los bosques de China y deambulando como una especie de sabio de los bosques, una especie de monje de la naturaleza. Este es Lao Tse. Vamos a leer, no se sabe mucho más de la vida de Lao Tse, o sea que tampoco podemos decir mucho más. Es cierto que Lao Tse es más importante por lo que dice que por los conocimientos que tenemos de su historia. Pero de su historia lo importante es que él se enfrenta y de alguna manera denuncia todo el tradicionalismo institucional chino, del confucianismo. El primer texto que tenemos aquí son textos más críticos, ya veréis ahora, los del Tao Te Ching. El primer texto es el que explica un poco el valor que tiene para Lao Tse devenir aquello que somos. Descubrir la unicidad de nuestra simplicidad y de nuestra debilidad. Devenir lo que somos en armonía con la naturaleza. Y esto, veamos el texto del texto 1. El Dao, que es el Tao, esto de la transliteración no os preocupéis, Dao y Tao es lo mismo. El Dao engendra el 1 engendra el 2, el 2 engendra el 3. El 3 engendra los 10.000 seres. Los 10.000 seres contienen en su seno el yin y el yang. El Tao es la madre, la fuente del yin y el yang. Es, dice, etcétera, etcétera. Y al final dice, las cosas aumentan al disminuirlas, disminuyen al aumentarlas. También yo, Lao Tse, enseño lo que otros han enseñado. Los fuertes no pueden tener un buen fin. Esto será la guía de mi doctrina. Carga contra todo el poder jerárquico de la sociedad tradicional china. Se carga todo el poder jerárquico de la sociedad tradicional china. Los fuertes no tienen un buen fin. Este será la guía de mi doctrina. En cambio, los débiles, fijaros arriba, los débiles, la simplicidad que veremos, tiene un buen fin. Y en este sentido, es importante el mensaje de Lao Tse. Y aquí quizás en este momento sería bueno pasar otra vez al PowerPoint. ¿Qué es el Tao? Porque el Tao a veces nos puede generar un cierto desconcierto, ¿eh? El Tao, el Dao. La palabra Tao literalmente significa camino. Pero el Tao que presenta el Tao Te Ching es un Tao cósmico. Es decir, el Tao como fuente del universo, como guía de vida, más que cualquier enseñanza humana. Fuente del yin y el yang, que ahora veremos lo que es el yin y el yang. Lao Tse no presenta como Confucio un amor especial a la humanidad, sino que él lo que plantea es que esta humanidad, si quiere ser humana, tiene que armonizar con el Tao cósmico, si queréis, de alguna manera con la naturaleza, con la armonía de la naturaleza. Y en ese sentido, el buen ser humano aquí no es el que practica la virtud, como en Confucio, sino el que es capaz de fundirse, armonizarse con la naturaleza, con la dinámica de la naturaleza. Y aquí fijaros, aquí esto es el Tai Chi. El Tai Chi en sentido original, no el Tai Chi de las prácticas de las artes marciales, sino la palabra Tai Chi significa
La realidad suprema, la realidad suprema, y tiene esta realidad suprema, es el Tao, y tiene dos expresiones que son el yin y el yang. El yin y el yang son los dos aspectos del universo. El yin, la tierra, la feminidad, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang, el cielo, la masculinidad, la luz, la actividad y la penetración. Que están unidos, y que son dos dinámicas complementarias, y esto es importante. Este es el símbolo que más se conoce, que un poco es que no se dan en sentido puro, sino que se dan interrelacionado, porque el yin tiene aspectos de yang y el yang tiene aspectos de yin, pero la dominante es la que es. Y aquí, en esta perspectiva, entramos en un tema que va a salir ahora en el resto de textos que vamos a ver. Esta armonía con la naturaleza pasa por una cosa que se llama la no acción. Si yo actúo, interfiero, voy contra la naturaleza. Si yo hago algo, voy contra la naturaleza. El bubei es la no acción, es decir, la capacidad de no interferir en la naturaleza y de fundirse con ella, de ponerse, juntarse con ella, de no impedir que la naturaleza vaya transformando la realidad. Ninguna acción que no esté de acuerdo con el curso natural del universo. Ni una sola acción que no esté de acuerdo con el curso natural. La manera en que el camino genera constantemente el cosmos y el método a través del cual el rey sabio o gobernante ideal gobierna más activamente, más efectivamente. El bubei, la no acción. O sea, él no es que sea inocente y piense que el mundo no tiene que tener gobernantes, sí que tiene que tener gobernantes. Pero estos gobernantes tienen que ser acordes, tienen que vivir acordes con la armonía del universo. No imponer sus caprichos y sus arbitrariedades al universo y a sus súbditos. Las personas de virtud superior nunca actúan, bubei, nunca actúan. Y sin embargo, no hay nada que dejen sin hacer. Esto es muy bonito. Y sin embargo, no hay nada que dejen sin hacer. O sea, no es una no acción pura. Es una no acción para dejar que el universo actúe y para no ser un obstáculo a la acción del universo. Esta es la... Bubei no es la inacción, sino es... No es sobre, significa no sobreactuar, no interrumpir la acción. Y aquí os he puesto al final lo que decía Bruce Lee cuando que estuvo en el monasterio de Shaolin, que es un monasterio que practica budismo, pero también practica el taoísmo. Y entonces dice, be water, my friend. ¿Os acordáis del anuncio ese de BMW? Que, be water, my friend. Que significa la no acción. No interfieras, deja que el curso del agua fluya y tú, si quieres actuar de una manera eficaz y eficiente, fúndete con esta acción. Y aquí volvemos un poco al texto de Lao Tse. Ángel pregunta si naturaleza y universo son lo mismo dentro de, sí, del Tao Te Ching. Sí. Sí, en la práctica sí, en la práctica sí. Son sinónimos funcionales. Sinónimos funcionales. Sí, sí. Por eso, si según los textos, algunos traducen universo, otros naturaleza. Evidentemente, en esta época no había los conocimientos, aunque muchos de ellos eran astrólogos de estos sabios que tenemos hoy en día, pero en todo caso sería sinónimos funcionales. Y ahora vamos a ver el texto siguiente que os propongo, después del primero, es el texto número 3 del libro del Tao. No es que el 2 no valga la pena, pero el 2 es importante, bueno, vamos a leer un poco el 2 también. Dice, el no ser penetra en donde no existe el menor vacío. De ahí conozco yo las ventajas de la no acción. La enseñanza sin palabras, las ventajas de la inacción, del vacío. Y aquí, en el texto tercero, dice, porque muchas veces
Él era un monje, era un ermitaño. No le gustaba el poder ni social ni político, ni era muy, muy sociable, por decirlo así. Pero tiene una frase, dice, el sabio conoce sin viajar. El sabio conoce sin viajar. Porque hace un viaje interior, ¿os acordáis del esquema ese de las religiones no teístas? Del ego a más allá del ego. Distingue las cosas sin mirar, realiza su obra sin actuar. La acción de la inacción, el bubei. Esto es importante, es más de lo mismo, ¿eh? Pero es muy fácil de entender y al mismo tiempo... Y ahora vamos al texto número 10. Saltamos al 10. El Tao, o el Dao, que puede expresarse con palabras, no es el Dao permanente. El nombre, que puede ser nombrado, no es el nombre permanente. Lo que no tiene nombre, el Bu, es el principio de todos los seres, de todos los nombres, porque los seres tienen nombres. Lo que tiene nombre, Yu, es la madre de todas las cosas. Bu y Yu. Dice, y abajo dice, ambos, Bu, lo que no tiene nombre, y Yu, lo que sí tiene nombre, tienen el mismo origen. Con nombres distintos, designan una misma realidad. El lenguaje y el no lenguaje designan lo mismo. El profundo misterio es la llave de la transformación de todos los seres. ¿Os acordáis cuando hablamos el primer día de que hablamos de que se puede hablar del nirvana con un lenguaje positivo y con un no lenguaje, que es un lenguaje negativo? Y aquí también se puede utilizar los nombres y los no nombres para hablar de lo que no se puede hablar, que es el misterio, el misterio este de la llave de la transformación de las cosas, de los seres. Fijaros que el profundo misterio aquí se presenta como dinámico, porque no es algo que está ahí, sino que es algo que es dinámico, que se transforma continuamente, los seres se van transformando, van cogiendo nuevos nombres, pero al mismo tiempo no tienen nombre. Y esta dinámica del yin y el yang, de lo manifiesto, lo no manifiesto, de lo masculino, lo femenino, de esta dinámica es la que está detrás de todo. Y aquí vamos ahora al texto número, vamos a ver, el número 12. Antes de pasar a este texto, Francesc, hay dos preguntas que son de conceptos. Sí. Ángel va a preguntar si la no acción conectaría con la no violencia de Mahatma Gandhi, por ejemplo. Y Miquel Castellví pregunta si Yuming sería naturaleza. ¿Cómo? ¿Yuming? Sí, sería naturaleza. No, Yuming, no entiendo Yuming, ¿qué quieres decir? ¿No? Yuming. Dice, lo que tiene nombre, Yuming. Sí. Ah, Yubu, sí, vale, de acuerdo, sí. La madre de todas las cosas. Sí, sí, sí. La madre de todas las cosas. Sí, sí, sí. Cora, las cosas son la naturaleza, sí, en ese sentido sí, 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 correcto, sí, sí. La primera pregunta me habías dicho, José. Sí, la no acción sí. Se puede conectar con la no violencia de más. Con el AIMSA, sí. Bueno, sí y no. Son dos cosas distintas. La no acción es comunión con la naturaleza. La no violencia de la AIMSA tiene un origen en la religión de Mahavira, en el jainismo, y Gandhi lo retoma del jainismo y lo indologiza, lo hace hindú, Y en esta tradición hindú, la no violencia se entiende justamente como la capacidad de liberarte del ego, de liberarte del ego en todas tus dimensiones, también la dimensión física y psíquica de la mente. La no violencia tiene más que ver con la acción desinteresada que plantea la Bhagavad Gita, que es una acción que pasa por la liberación del ego. El esquema es lo mismo en el fondo, pero uno es a través del proceso, digamos, de interiorización, de ensimismamiento, si queréis, una especie de énstasis en uno mismo,
y el otro es una comunión con la naturaleza. El Bu Bei es más una comunión con la naturaleza y dejar fluir la naturaleza. Y en cambio, en el Ahimsa de Gandhi vemos una especie de liberación del ego de todos los intereses egóticos con que funciona la persona y el colectivo. Liberándote de todos estos intereses, puedes actuar de manera desinteresada y prescindir de los resultados de la acción, que es lo que Gandhi considera el Ahimsa. Prescindir de los resultados de la acción. No violencia significa no estar pendiente de los resultados de la acción, y si te matan, te matan, y tú no vas a matar, porque generarías energía karmática negativa si mataras. La liberación del karma. Se parecen mucho y tienen muchas analogías, pero no son idénticos. En este sentido, Paniker siempre decía que en las religiones hay que tener cuidado, porque hay analogías, similitudes, pero no hay identidades, hay semejanzas, pero no son lo mismo las cosas. Porque el contexto, el marco cultural es distinto, entonces difícilmente pueden ser exactamente lo mismo. Vamos al texto número 2. El sabio hace suyo el espíritu del pueblo, que es la bondad absoluta. El sabio vive en el mundo, no se aleja del mundo, no se aleja del mundo. Y vamos ahora al texto número 13, y ya vamos terminando con esto. El sabio desea no desear nada, aprender a no aprender nada, capaz de promover el curso natural de los seres otra vez, pero no se atreve a actuar interrumpiendo el curso de los seres, en ese sentido, pero sí la acción que sale de la no acción. Y en el 14 dice, conocer es no conocer, no conocer es conocer. El sabio lo padece. Padece el mal de que no conocer es conocer, lo padece y por eso está libre de él. El sabio puede no conocer conociendo, porque sabe distinguir. El conocer es no conocer, he ahí la perfección, no conocer es conocer, he ahí el mal. El sabio no padece este mal, porque lo padece y por eso está libre del mal. Ahí, siempre juega, si os fijáis, con la paradoja, provocar una especie de... porque cortocircuitar el pensamiento más conceptual. Y para terminar, y este es el texto 17. Y el 17 es de otro fragmento, de otro texto de Lao Tse, que se atribuye a Lao Tse, el Wenzhou. Dice, el camino, el Tao... Dijo, cuando Confucio se le preguntó acerca del camino a Lao Tse, y él contestó, endereza tu cuerpo, unifica tu visión y llegará a la armonía del cielo. Concentra tu conocimiento, rectifica tu afirmación y el espíritu llegará a permanecer. Deja que tu cuerpo sea como un árbol seco y tu mente como cenizas muertas. Es eso que decíamos de la comunión con la naturaleza. Quienes sirven a la vida se adaptan a los cambios actuando, se adaptan a los cambios cuando actúan. Los cambios surgen de los tiempos. Quienes conocen los tiempos no se comportan de manera fija. Por ello digo, los cambios pueden ser guías, pero no senderos trazados. Los nombres pueden ser designados, pero no etiquetas fijadas. Esto es genial, Fijaros, la dinámica entre cambio y lo físico, lo fijo y lo dinámico, la dinámica entre los dos. Muy bien. Yo creo que más o menos habéis percibido. Ahora pasamos a otro universo, el universo de la India, que es distinto y más fácil, que menos complejo, menos rico, que tal vez que, pero mucho más prolífico que este universo cínico. De China, cínico con S. Este universo de la India nos plantea una filosofía que mayoritariamente no es no teísta, una sabiduría no teísta, aunque en la India hay muchos grupos teístas, pero su filosofía, la que tiene más prestigio, es la no teísta, que es la que vamos a ver hoy.
y he escogido dos textos, uno de Valmiki y otro de Nisargadatta. Valmiki es un personaje mítico, es un poeta, que no es un personaje histórico, que es un poeta que escribe, se le considera el autor del Ramayana, que es una de las grandes epopeyas de la literatura india. Al final del Ramayana hay un anexo que se llama el Yoga Vasista. Este anexo, algunos dicen que es de Valmiki, otros que no. De todas maneras, como Valmiki es un personaje mítico que intenta describir, empalmar con los rishis, los videntes de los Vedas, que redactaron los Vedas, y de alguna manera intenta empalmar con la literatura sagrada y preceptiva en el hinduismo. Es un texto de referencia, por lo tanto, para los hindús, ¿eh? Y en este texto, que es un texto de sabiduría densa, pero muy rico y bastante comprensible, se nos dice lo que ahora vamos a leer. Fijaros, el texto primero de Valmiki, estamos ahora en la página, vamos a ver qué página es esta, no me acuerdo, la página 19, sí, el texto 1 de la página 19. Dice, ¿qué es el Brahman? Contesta, es este diminuto ser que es, Brahman, perdonad, Brahman es la divinidad. Para vosotros, el Brahman es sinónimo de divinidad, no Dios, cuidado, no Dios personal, no un Dios personal de estos teístas que está fuera del ser humano, es la divinidad entendida más como una realidad que está dentro del ego, dentro del ego. Cuando está dentro del ego le llamamos Atman, Atman Brahman, Atman Brahman. Es lo mismo, Brahman. Pero aquí lo vamos a llamar ahora Brahman en este texto. Brahman, la divinidad, es este diminuto ser que es conciencia infinita. No hay nada en su interior, ni fuera de él tampoco. No hay nada dentro, ni fuera tampoco. Estas cosas que parecen contradictorias entre sí, no lo son cuando se refieren al Ser Supremo. Cuando comprendemos que brazalete solo es una palabra y no la realidad, comenzamos a ver el oro. Cuando el mundo se toma como real, el ser no puede ser visto. El mundo para los hindús es falso, es maya, es una ilusión, es ignorancia. No puede ser, el ser no puede ser visto si creemos que el mundo es verdad. Si creemos que esto que vemos, que nosotros, cada uno distinto el uno del otro, somos reales, nunca veremos a Brahman. Entonces sigue diciendo, pero cuando descartamos esa ingenua opinión, la conciencia se comprende y realiza a sí misma. Entonces es todo lo que hay. La conciencia, el saber, la sabiduría es el Brahman y todo, y por tanto lo único real, aunque no puede ser experienciada con la mente y los sentidos. La conciencia, el más allá de la mente y los sentidos, el más allá del ego, es conciencia. Es un conocimiento no conceptual, intuitivo, si queréis, holístico, un conocimiento no dual. Brahman se expresa en silencio, dice más abajo, porque está más allá de toda descripción posible. Aunque parece tener dos extremos, el mundo y el yo, es el centro extremadamente sutil entre estos dos extremos. No es ni el mundo ni el yo, porque el mundo y el yo son maya, son ilusión. Aunque parece dividido en la pluralidad objetiva, permanece indiviso como una realidad no dual. No dualismo, Advaita. Advaita es no dual, el no dualismo. Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, estamos alargándonos mucho hoy, os voy a comentar a ver, un momento, tenemos que compartir esto. Aquí más abajo. Advaita Vedanta, la no dualidad. ¿Qué es la no dualidad? La no dualidad es que no hay dos. ¿Os acordáis del esquema teísta, uno y dos? Pues aquí te dicen claramente no hay dos, no hay dos. Por tanto, si no hay dos, ¿qué significa? Que solo hay uno. Pero cuidado, es un uno que no es dos. Que no es un uno igual a no dos, que no es lo mismo que un uno que solo sea uno. Y aquí fijaros, hay grandes sentencias típicas y tópicas del hinduismo.
más clásico, más académico, más de los grandes filósofos, textos filosóficos de la India, los Upanishads. Fijaros, la conciencia es Brahman, es lo que hemos visto ahora en este texto. La conciencia es Brahman. Otro texto, yo soy Brahman. Yo soy Brahman. No hay dos. Yo soy la divinidad. La divinidad soy yo. Da igual, puedes cambiar el sujeto, el predicado, el verbo, el sujeto, predicado, puedes cambiarlo, da igual. Lo que importa es el soy. Tú eres eso, otra manera tradicional de decirlo. Tú eres Tattvamasi, en sánscrito. Esto es típico y tópico del hinduismo más clásico, del mejor hinduismo, del hinduismo 5 estrellas, no del barato este que corre por Occidente a veces. Y otro texto, este Atman, esta alma, este más allá del ego, Atman es el más allá del ego que veíamos en el esquema inicial, este Atman es Brahman, es la divinidad. Fantástico y muy claro, muy claro. Volvemos al texto que teníamos. Y aquí vamos ahora a ver otro texto de Valmiki. Vamos a saltarnos el todo es Brahman porque ya lo hemos visto. Y vamos al número 4, al número 4. Algunos textos ya los leeréis vosotros porque no tenemos más tiempo. Fijaros que dice en el 4. Dios no tiene forma. Genial. No es que niegue a Dios. Es que dice, bueno, Dios, yo no digo que exista ni que no. Pero si existe, no tiene forma. Por lo tanto, no un problem. No te preocupes de él. No te preocupes de Dios. Algunos sabios adoran esta forma, una forma cualquiera, la de un dios cualquiera, complacidos durante algún tiempo, antes de entrar en contacto con el Shiva sin forma, el dios sin forma. Adoran a una forma de dios antes de entrar en contacto con el dios sin forma, Brahman sin forma, que llaman, en el hinduismo llaman Saguna Brahman, el Brahma que no tiene cualidades, del que hemos hablado. Los instrumentos empleados en esta adoración son la sabiduría, el autocontrol y la percepción del ser. Cuando tú adoras al Dios que no tiene forma, no haces culto, ni practicas rituales, ni haces caso a los curas, ni a las iglesias, ni a nadie, ni a las instituciones, ni la moral. Lo que haces es la sabiduría, el autocontrol, y la percepción del ser, que es la percepción del Brahman. Y ya está, no hay nada más que eso. Es muy interesante por lo claro que es. Hay muchos más textos. Este señor es un bombardeo continuo de estos textos. Vamos ahora al 6 y el 7. Al número 6 y 7. Fijaros, dice, la mente es la parte de nuestro ego más íntima, menos externa, más allá de los sentidos sensuales, por decirlo así. Es el sentido de la mente, que va más allá de los sentidos físicos. La mente es el responsable de este estado de confusión e ignorancia en el que surgen todas las cosas. Aquí lleva un cabreo importante el señor. Estoy harto de este estado de confusión en el que surge. Esta mente es la confusión misma, el ser humano, el mundo, todo. Todo lo que nos rodea es la mente. Yo sufro porque esta mente, todo lo que me rodea es mente. El coronavirus es mente. La política es mente. La familia es mente. Todo es mente. Todo lo que me rodea es mente. Como el árbol es agitado por el viento, el cuerpo es agitado por la mente, que le vuelve loco. La mente vuelve loco al cuerpo. No sé si os acordáis de Santa Teresa Jesús que decía la imaginación es la loca de la casa. Bueno, es lo mismo. Las diversas experiencias de los seres, tales como la vejez, la muerte, el nacimiento y cosas por el estilo, no son más que modificaciones de esta mente. Y sigue. La renunciación total solo consiste en abandonar esta mente. Hay que abandonar esta mente. Este es el camino, abandonar esta mente. Cuando se abandona la mente, la verdad se experiencia al instante. Todas las nociones de unidad y diversidad desaparecen y reina la paz.
la paz. Y sigue. Esta es la suprema felicidad. Capta esta verdad, capta esta verdad y haz lo que te dé la gana. ¿Os acordáis eso de ama y haz lo que quieras de San Agustín? Capta esta verdad. Esta es la más elevada sabiduría. La más elevada sabiduría. Y seguimos con el texto séptimo, que dice: si nada te atrae, eres libre. Hagas lo que hagas y experiences lo que experiences, no haces realmente nada, ni experiencias nada en absoluto. Si nada te atrae, ¿eh? La condicional. Comprende esto y serás libre. Somete la mente con la mente. Purifica la mente con la mente. Y con admiraciones dice, destruye tu mente con la mente. Y nosotros diríamos, ¿qué coño? Destruye tu mente con la mente. Ya vale, ¿no? Ya vale con lo que... Y el último texto de este autor, de este fragmento, ¿qué dice? Es un texto muy... muy impresionante también. Deja que tu inteligencia comprenda profundamente que tu ego no existe y podrás ser lo que realmente eres. Tu conciencia se sumerge en el absoluto sin dar lugar a un objeto de conciencia. Eso es el incomparable Brahman. Tu ego no existe. Dice, entre el conocimiento y la ignorancia, que si queréis, entre la sabiduría y la esclavitud, entre la felicidad y el sufrimiento, no hay otra diferencia. El conocimiento es el ser, la ignorancia es el reflejo. El mundo, el ego, es apariencia, es falsedad, no es verdad. Y por eso es reflejo. Por consiguiente, parece correcto afirmar que en ausencia de una causa necesaria, de un Dios, por ejemplo, la creación no ha tenido lugar y solo es una apariencia como los espejismos, similar a los espejismos. Lo único que existe es el Brahman, la paz increada que no crea nada en absoluto. Querido amigo, tú eres el Brahman, homogéneo e indivisible como el espacio. Tú eres el conocedor. No dudes nunca de ello. Lo comprendas o no lo comprendas. Donde existe el supremo Brahman, donde existe la divinidad, aparece este mundo ilusorio. En una hoja de hierba, en la madera, en el agua y en todas las cosas del mundo existe el mismo Brahman, la conciencia infinita, cuya naturaleza es indefinible e indescriptible. Como no hay nada más que Brahman, es imposible compararlo con nada y decir qué es o qué no es. Hasta hablar de la naturaleza de Brahman resulta inadecuado. Lo que estamos haciendo aquí, lo que está haciendo él, es inadecuado. Lo que se experiencia cuando cesa el ego es este Brahman que puede ser alcanzado. Si uno se pregunta profunda y tenazmente sobre la naturaleza del ego. Es decir, ¿cómo descubrimos el Brahman? ¿Cómo descubrimos la divinidad? Trabajando con el ego. Solo trabajando con el ego. Sabiendo que somos esclavos del ego. Esta continua inquisición o investigación disuelve el ego en la conciencia, en la sabiduría, ¿eh? Otro autor, ya terminando, os voy a leer solo algún texto de este autor, Nisargadatta, rápidamente. Nisargadatta tenía una tienda de cigarrillos en Mumbai, en la India. Es un don nadie, un hombre prácticamente iletrado, tuvo un maestro de la Advaita Vedanta, le hizo caso y se liberó, recibió la iluminación, si queréis, y tuvo conocimiento, recibió el conocimiento. A partir de aquí se fue al bosque y después se dio cuenta que perdía el tiempo en el bosque y volvió a la ciudad. Pobre, empobrecido, porque tenía un negocio próspero de tiendas de cigarrillos en Mumbai. Y cuando volvió se limitó a vivir en su tienda, vender cigarrillos y daba clases encima de su tienda a sus discípulos. Se hicieron libros con sus escritos. Es un autor genial, os lo recomiendo vivamente. Vivamente, muy bueno, porque habla a occidentales para que entendamos cuál es el mensaje de la Advaita Vedanta, el mensaje del hinduismo. Fijaros, voy a leer solo algunos textos porque no tenemos mucho tiempo.
El texto número 5, el 6 y el 7, los que están en la página 23, el texto 5 dice: cuando ama al ser y nada más, cuando usted ama al ser y nada más, el ser es Brahman, la divinidad, cuando usted ama a la divinidad y nada más, está yendo más allá de lo egoísta y lo desinteresado, del ego. Manténgase en ese amor, profundice en él cada vez más, investíguese a sí mismo, ame esa investigación y resolverá no solo sus problemas, sino también los problemas de toda la humanidad. De ahí viene la cualidad humana de estos textos, ¿eh? Sabrá lo que hay que hacer, no se preocupe, no haga preguntas superficiales, dedíquese a lo fundamental, a las propias raíces de su ser, al más allá del ego que decíamos, que le podemos llamar Atman, Brahman o divinidad, pero no tiene nombre. Y seguimos en el texto sexto. Dice, es su ego lo que le hace pensar que debe hacer... aquí le pregunta el discípulo, ¿no es Dios el que lo hace todo? Y él dice, ¿por qué introduce usted un hacedor externo? Dice, es su ego lo que le hace pensar que debe haber un creador. Usted crea un Dios a su propia imagen, por triste que esa imagen pueda ser. A través de la película de la mente, de su mente, usted proyecta un mundo y también un Dios para darle causa y propósito. Todo es imaginación. Sálgase de ello, por favor. Y sigue con el último texto. El conocimiento con la mente no es conocimiento verdadero, porque la mente genera falsedades, genera un mundo ilusorio. Pero puede usted conocer lo que no es verdadero. Y eso sí que es suficiente para liberarse de lo falso. Esto es genial. Usted puede conocer lo que no es verdadero. Y eso es el camino para ir a lo falso. El ego como camino para ir a lo falso. La idea de que conoce lo verdadero es peligrosa. Cuidado con esta idea de que usted conoce lo verdadero, puesto que lo mantiene prisionero de la mente. Cuando usted no conoce, es cuando está libre para investigar. Y sin investigación, no hay salvación, porque la no investigación es la causa principal de la esclavitud. El ego es igual a no investigación. La liberación del ego está unido a la indagación y a la no investigación. Es genial este pasaje. Bueno, a mí me parece genial. Y ya está, y aquí termino y os dejo ya espacio, perdona que me haya alargado un poco. Este último pasaje es un antídoto contra el fundamentalismo religioso, ¿eh? Contra los fanatismos religiosos. Porque todo está abierto a la investigación. No hay nada sagrado, no hay nada fijo, no hay ningún dogma. Disculpad que me haya alargado porque hoy teníamos más materia que el otro día. Antes de pasar a una pregunta que hay de Ángel, se ha hecho una propuesta que es que la próxima sesión se trabaje un poco más despacio los textos y que cada uno pueda compartir lo que observa en ellos. Entonces, es una propuesta que te, no es que te hacen. No es posible por una sencilla razón, porque por respeto a todas las personas que piensan y que se han apuntado al curso con la idea de ver más autores. Yo lo que os invito para ver la espiritualidad sin Dios, nos quedarían muchos autores todavía que ver. Yo os doy una vista panorámica que lo que debería producir es un interés para profundizar por vuestra parte. Y yo me ofrezco, si alguno de vosotros tiene preguntas, a que me las hagáis por email y responderlas aparte, pero previo un trabajo previo vuestro de investigación de estos textos. Incluso ese trabajo puede llegar a problemas de interpretación y las preguntas pueden ir en la línea de plantear que queréis que se os explique un texto determinado. Y eso sí que me ofrezco. Pero no puedo entretenerme más aquí porque entonces no haríamos los autores que tenemos que ir trabajando las otras dos sesiones que nos quedan pendientes. Y me parecería una mala jugada para los compañeros tuyos que están aquí en estas sesiones,
con la ilusión de ver otros autores que nos quedan pendientes. Soy consciente que hoy he acelerado un poco, ¿eh? Lo soy consciente. Y luego Ángel plantea una pregunta que dice, desde la semana pasada se hace referencia a la búsqueda de la sabiduría, del conocimiento, pero creo que tiene un significado distinto al que le damos en Occidente actualmente. Y hace tres preguntas. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el conocimiento? ¿Y conocimiento sobre qué? Es que aquí hay una equivocidad siempre con estos términos. Depende de cómo utilicemos los términos. O sea, el conocimiento en Occidente es un conocimiento dual. Dual significa un sujeto que conoce objetos externos, tanto el mundo como la persona. El mundo, las realidades, las cosas y las personas como objetos externos. Esto es el conocimiento. Es siempre dual. Aunque a veces el conocimiento en estos textos se utiliza en un sentido de sabiduría, pero utilizando el término conocimiento. Por eso, cuidado por esa equivocidad que hay. La sabiduría sería justamente ese conocimiento no dual, que no tiene sujeto y objeto, sino que es un conocimiento, por decirlo así, intuitivo, holístico, como queráis decirlo, un conocimiento no conceptual, donde no hay un sujeto que tiene relación con el objeto, sino que se conoce por comunión, si queréis, se conoce por experiencia, se conoce de manera que no se formula con un lenguaje, que no se define, que no se cosifica. El conocimiento posee al conocedor, no hay conocedor y conocimiento. Entramos en comunión con el conocimiento y entonces conocemos. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de cualidad humana, hablamos de sabiduría siempre. La cualidad humana tiene relación con la sabiduría. Aunque no hay sabiduría sin pasar por fases de conocimiento dual. Es decir, no hay sabiduría sin experiencias, sin cultivar y trabajar, y en eso es muy importante lo que nos decía Confucio, el conocimiento, digamos, tradicional, conceptual, analítico, discursivo. Nadie se puede ahorrar el conocimiento. Es verdad que hay escuelas en el budismo, en el hinduismo, que facilitan un paso rápido, un salto del conocimiento no dual y un salto directo a la sabiduría. Es verdad que hay escuelas de estas. Yo personalmente las desautorizo. Pero esto es una opción personal mía. No me fío de estas escuelas. ¿Por qué? Porque a veces facilitan y bendicen la irracionalidad, la estupidez, la mojigatería, y ponen en bandeja la manipulación de seguidores y la creación de sectas, de instrumentos de manipulación de la personalidad. Y a mí esto no me gusta. Espero que no sea un gusto egótico. No me parece bien, no me fío de esto. No me fío. Pero repito, son distintos, pero a veces en los textos se mezclan porque el traductor o el escritor, como no traducen a veces del sánscrito, sino que son traducciones del inglés, pero cuando estudias un poco textos hindús en sánscrito sabes distinguir con más facilidad lo que es conocimiento de lo que es sabiduría. El conocimiento ñana es una cosa, prajna es otra cosa distinta. Son muy similares y tienen puentes, pero son distintos en el hinduismo. Más preguntas, por favor. O comentarios. Si no las ponéis en el chat, las podéis hacer con micrófono abierto sin ningún problema. Los textos son muy ricos y darían para mucho, pero justamente cuando planeamos el curso dijimos, oye, no vamos a leer los textos que la gente tiene en el dossier, no nos vamos a limitar a hacer esto y a comentarlos.
Cuando hacemos seminarios presenciales en Barcelona, sí que nos entretenemos más en los textos. Pero este tipo de curso, que tiene una singularidad particular, nos parecía que había que dejar la lectura de los textos a vuestra libertad y a vuestro esfuerzo también. Sí. Lo que nos has comentado de estas dos aproximaciones hinduistas, ¿ahora mismo tienen una gran presencia, un gran significado en la India y fuera de la India, o se han quedado en los textos? Muy buena pregunta. Cuando dices gran presencia y significado, ¿te refieres a grande cualidad o a grande de cantidad? Las dos cosas. Sí. ¿Qué seguidores y qué significado tiene la vida social en política, etcétera? El hinduismo social es teísta. Uh-huh. Hasta el teísta, me refiero a teísta en el sentido de que creen en Dios, creen en Dios. Utilizan el símbolo de Dios, no sabemos si creen o no, esto siempre es un problema, saber si creen o no. Y puedes encontrarte, por ejemplo, bisnuitas, que son aparentemente teístas en el culto externo, pero su filosofía de base es advaita, es no teísta. ¿Eso qué significa? ¿Son teístas o no son teístas? No sabría qué decirte. A nivel fenomenológico, si tú vas a la India, verás que la gente rinde culto en templos, a dioses e imágenes, y que esto es lo mayoritario. En cambio, los monasterios de la corriente Advaita Vedanta, que es como, por decirlo así, la filosofía tomista dentro del cristianismo, pues la filosofía Advaita dentro del hinduismo, estos monasterios son más selectos. Y en Occidente encontramos, por ejemplo, más presencia de estos monasterios, de estas corrientes más selectas, más filosóficas, si quieres tú, más de sabiduría, que no el hinduismo popular. En cambio, en India encontrarás mucha más presencia del hinduismo popular, aunque los sabios del hinduismo popular son advaita. No sé si me explico bien. Los sabios del hinduismo popular son advaita. Por ejemplo, yo tuve mucha amistad con un maestro advaita en Barcelona, Bhaktidas. Y Bhaktidas, él realizaba rituales con imágenes, ofrendas, pujas, incluso era un músico, cantante de rayas, de kirtán, y era todo un ritualista. Cuando hablabas con él en privado, decía, bueno, todo esto es una tontería, todo esto es una tontería. Esto es maya todo, maya, cuando canto, cuando hago la puja, las imágenes, cuando limpio la imagen. ¿Y por qué lo haces?, le preguntaba. Decía, lo hago porque esto me sirve para recordar que estoy en el ego todavía. Para recordar que debo liberarme de todo esto. Ahora, si tú lo veías desde fuera, decías, este hombre es teísta. Porque le reza, hace un ritual, hace una práctica ritual, hace una ofrenda, tiene una imagen de Dios. Dirías que es creyente en Dios, pero después te das cuenta que no lo es. Y esto es muy importante. Ahora, es difícil responder para mí a tu pregunta. A nivel, si fuera una clase de sociología de la religión, diría, sí, el hinduismo mayoritario es teísta. El hinduismo minoritario es no teísta. El hinduismo minoritario tiene más prestigio y más clase y es más clásico que el hinduismo mayoritario. En la práctica conviven los dos mezclados en una íntima relación donde la gente ignorante no se da cuenta de la Advaita y la gente más iniciada y más sabia sí que se da cuenta de la Advaita, de la no dualidad. Y los que viven en el culto teísta, pues se morirán, se reencarnarán y en la próxima vida ya llegarán al conocimiento de la Advaita sin problemas. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí. Es que para este tema es muy complejo, la verdad. Es complejo y simple a la vez, porque si tú hablas con hindús lo verás enseguida. Ves a los hindús haciendo mucha cosa, mucha parafernalia, mucha, muy barroca,
Y después, cuando hablas con ellos, todo es Advaita Vedanta, los que tienen una consistencia, ¿eh? Entonces ellos no le dan ninguna importancia a esto. Es como si, por decirlo así, hablaras con un cura que te dijera que, pues que todos los rituales, las creencias, los dogmas no sirven para nada y que lo importante es amar a todos los seres humanos, ¿sí? Y que él vive a partir de aquí, que lo demás se lo pasa, no digamos por el forro, pero que sí que lo pasa a un segundo nivel de importancia, muy subsidiario. Para no escandalizar a la gente sencilla, él hace sus rituales, pero en el fondo, cuando tiene contacto con esa gente, les intenta iniciar al conocimiento de la sabiduría, pasando más allá de esta visión más epidérmica, más fenoménica de la religión más popular, ¿eh? Sí. Bueno, además, hoy nos has contado, nos has dado conceptos de estas religiones, pero luego cómo se transmite eso, cómo se traslada y se prolonga a través de una generación tras otra, ¿no? Como eso, esa parte que es también muy, muy interesante, ¿no? Cómo pasan esos conocimientos de unas generaciones a otras y cómo perviven o cómo se distorsionan, ¿no? Eso, sí, sí. ¿Tú eres de tradición cristiana o...? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tú, si te preguntan qué es lo esencial del cristianismo, qué dirías? ¿Qué es lo esencial del cristianismo? En una palabra, en un concepto, ¿qué dirías? Que esa visión dual que nos estás contando, ¿no? Dios existe y todo se supedita a Dios, ¿no? No sé si es eso lo que... Yo no diría esto, yo diría que lo esencial del cristianismo es el amor sin límites. ¿Perdona, es qué? El amor sin límites. Amar sin límites. Este es lo esencial del cristianismo. Pero, ¿qué pasa? Esto no nos llega. Cuando yo recibí mi educación cristiana, me lo dijeron de pasada, y me vendieron 50.000 sucedáneos como si fueran tan o más importantes que esto. Pero me transmitieron también esto, ¿eh? Pero en mitad de toda una serie de ersatz, de productos de segunda cualidad, o tercera, o quinta, o de sexta, de productos basura que envuelven al cristianismo. Y muchos compañeros míos de estudios abandonaron su práctica cristiana por culpa de toda esta basura, por la saturación de basura. Les producía arcadas, ascos, esta basura. Y se tuvieron que liberar de esta basura para no caer en una especie de enfermedad grave que hubiera derivado en cosas muy imprevisibles, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Que la transmisión se da, pero desgraciadamente se transmite lo bueno mezclado con mucha basura. En todas las tradiciones, en el hinduismo, en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en todas. Por eso intentamos aquí subrayar los aspectos nucleares de sabiduría, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Gracias. De nada, a ti. Esto es una... En temas de paz se habla mucho de la hard religion y la soft religion. La hard religion es la religión decadente, inhumana. Y la soft religion es la religión humanista, la religión que libera, que sana. Y las dos serán mezcladas. Y hasta ahora la humanidad las ha vivido muy mezcladas. Por eso algunos pacifistas, como Johan Galtung, por ejemplo, que es un pacifista noruego, ellos plantean que a partir de ahora esto no va a pasar más. Que a partir de ahora, incluso los no religiosos, él es no religioso, se van a dedicar a discernir dónde está la hard religion y dónde está la soft, y lo van a hacer público. Para que la porquería de las religiones quede expuesta y la gente sepa distinguir dónde está la porquería y dónde está la cualidad humana. Y eso es importante, no son palabras menores. Esto lo dice Johan Galtung, un pacifista que formuló la teoría esta
muy útil, por cierto, para todos nosotros, de Hard Religion y Soft Religion. La religión humanista, la que cultiva la cualidad humana, y la religión inhumana, que destruye a la humanidad y que genera la violencia, las guerras, los conflictos, los odios, etc. Es aplicable a religiones que no son religiones. O sea, por ejemplo, la visión que uno tiene de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí, sí. La semana que viene hablaremos de algunas ideologías y veréis que también es aplicable a las ideologías. Exacto. También en las ideologías hay una lectura hard y una lectura soft. Hay cosas muy buenas de sabiduría en las ideologías y hay cosas horribles. Y la desgracia es que todo se está a veces en el mismo paquete. Es como que te dan una col con hojas podridas y unas con hojas sanas. Tú tienes que quitar las hojas de la col que están podridas, que no son comestibles, que no te las pondrías, no las hervirías porque está muy mal. Y a nosotros lo vemos como natural. Pero nosotros, a mi madre me enseñó cómo hacer una col. Pero yo no sé. Nadie me enseñó a discernir entre la hard religion y la soft religion. Me enseñó un ateo que es Johann Galtung. Yo me pasé estudiando teología entre los años que estudié teología y los que hice el doctorado, unos 15 años estudiando teología. Nunca nadie me explicó esto. En ninguna de las facultades, que eran varias, que estuve. Unas más conservadoras y otras muy liberales. No, nunca nadie me explicó esto. Tuvo que venir un señor, digamos, no religioso, para decirme cómo había que hacer esto. Y para mí es útil para discernir cómo podemos utilizar desde la no creencia en Dios los textos de sabiduría de las religiones. No solo para el camino espiritual, para el camino de cualidad humana, sino también para el camino espiritual de solidaridad con una humanidad sufriente que necesita un compromiso político de transformación urgentemente. Sí, sí. ¿Más cosas? Y si no lo dejamos, que ya estamos pasando, ¿no? José, ¿cómo estamos? Pues según mi reloj, hace un cuarto de hora que nos hemos pasado de las 8:30. Vale. Así que, como quieras, si quieres aceptar una última pregunta y ya lo dejamos para la semana que viene. Si la hay, sí, si no, lo dejamos. Vale. Francesc. Tinc una pregunta. Sí. No he pogut assistir a la part sobre el taoisme i m'interessa molt perquè s'acaba en un article precisament sobre Tao, Brahman i tot això. Alain, por favor, si la puedes formular en castellano, mejor. Ah, sí, perdón. No, te estaba comentando que he perdido la parte sobre taoísmo porque tenía obligaciones familiares y me interesa mucho que estoy acabando un artículo sobre Tao, Brahman y todo eso. Y he visto que tenías, que utilizabas un PowerPoint. No sé si te lo puedo pedir o lo puedes enviar o si bueno, es posible. Hablamos después tú y yo. Si te parece, a través de WhatsApp hablamos, ¿vale? Vale, vale, perfecto. De todas formas, si no es esta semana, la semana que viene la clase estará colgada en internet y podrás volverla a ver. Vale, perfecto, sí. Gracias. Muy bien, pues... La semana que viene, por eso. ¿Cuáles preparamos? Sí, la semana Gracias. Que viene preparamos, fijaros, para la semana que viene hablaremos de los dos siguientes autores, que ahora no me acuerdo cuáles son, no los tengo aquí. A ver, ¿cuáles son? Jean Mieson y el Pierre Harry. Sí, Jean Meslier, que es el padre del ateísmo moderno. Y después, ¿cuál es el segundo, Agustín? Pierre Henry. Dietrich. Ah, sí. Sí, y más, hay más. Lo que pasa es que ahora no tengo el esquema. Schopenhauer. Los tres. Todos muy interesantes, ¿eh? Todos muy interesantes, ya veréis. Vale. Y ateos hasta la médula estos. Ahora entraremos en el ateísmo más duro. El ateísmo occidental, que es de tradición más beligerante. Que es un ateísmo
que fijaros, que es curioso porque es un ateísmo que se quiere liberar de esta porquería que decíamos antes, que se da cuenta de que las religiones han perdido cualidad humana y que se han convertido en un sistema de opresión y de esclavitud y de alienación. Y entonces surge la necesidad de descubrir aquello que no es, aquello que todavía se... Sí. Ahora sí.